El secretario de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez, señaló que siguen en descenso el número de contagios por COVID-19 en Aguascalientes, pues tan solo en comparación con la semana pasada se presentaron 140 casos menos, además de que los síntomas son menores y no se han tenido pacientes hospitalizados en los últimos días. Aunque también aseguró que desgraciadamente esta tendencia podría cambiar en los meses más fríos del año y con la llegada de las bajas temperaturas y la temporada invernal. Yo espero que no haya, pero creemos que en invierno podemos tener un incremento como los que hemos tenido ahorita. Quizás un incremento no grave, manejable para la situación que estamos viviendo. Ahorita me están pasando los índices de morbilidad de las enfermedades y COVID pasó a cuarto lugar. De ser el primero, pasó a cuarto lugar ya de enfermedades. Quiere decir que vamos un franco descenso. Y lo más importante, que hemos tenido capacidad de respuesta ante las alzas que hemos tenido, ¿no? Eso es lo más importante. Piza Jiménez señaló que la pandemia, si bien ya no es una situación preocupante, debe ocupar al sector salud y a la población en general, pues no se debe bajar la guardia. De lo contrario, seguir con las medidas básicas de higiene. Y sigue considerándose como algo prioritario, ¿no? O sea, no podemos soltarla. Hemos disminuido a lo mejor el número de personal que está trabajando en esa área, pero no lo podemos dejar, ¿no? Todavía tenemos áreas respiratorias que están protegidas, tenemos áreas que están cubiertas, porque no sabemos en qué momento puede esto volverse. Esperemos que no se dé por la vacuna, por las medidas. Hay una buena conciencia ya de la gente para el manejo de esta pandemia. Y creo que eso ha ayudado mucho en un estado pequeño donde hay mucha comunicación, pues que la gente ha entendido muy rápido que esto es lo mejor. Con imágenes de Oscar Ruevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.